tour por la mansión de los Morales. La casa de usted se ha sido grande, ¿no? ¿De cuánto por cuánto es su terreno? En total son 2.000 metros cuadrados. Tengo una planta que el mismo árbol da unos lindos limones y también mandarinas. Mecánicamente está súper bien. Casi 3 años estuvo parado. Acá tenemos el estudio del David y del Quique también cuando viene acá, ¿no? Aquí nadie ve televisión. No tenemos nosotros señal de televisión. Aquí tienen una mesa de ping-pong y de billar. Aquí está un hidromasaje. Oh, se van a botar burbujas del piso y nadar poquito. Así es que te reto para un bolicito. ¿Sí se puede nadar? Coge, aquí. Claro. Coge tus 3 enfermos y le echamos aquí. Apostamos una jabita. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como sabrán, seguimos aquí en la casa de los Morales. Así que hoy el viejo me va a dar un tour por su casa. ¿Cómo está? Juvenal, qué gusto que estés acá. No, no, muchas gracias por la invitación. Tener la visita de ustedes, son unas personas muy queridas para nosotros. Así es que estamos a las órdenes para lo que tú desees. Sí. Con mucho gusto. Bueno, quería que me dé un tour por su casa. ¿Hay la posibilidad? Por supuesto que sí. Vamos, adelante, sigue, por favor. Vamos. Yo he visto en los videos que usted tiene así un montón de plantitas. Claro, ¿quieres verles? Sí. Es... Vamos a ver, entonces vamos por el patio de acá abajo. Verás, acá tenemos una planta de lima que recién está podada. ¿Eh? Estas son limas. Oh. Tenemos un arbolito de nueces que ya está. ¿Es nueces? Sí, yeah. Ya cargó este año. Ojalá encontraremos una caída. Bueno, sí, encontramos en buena hora. Pero esta ya está cargando. Ya este año produjo nueces. Oh. Este es un aguacate que está cargadito. ¿Eso está de cosecha o...? Aún no, estos están todavía tiernitos. Estas tres que están en esta línea, ajá, son naranjas. Acá está otra planta de lima. Esta lima, de pronto hay alguna por ahí. Sí. No son épocas de cosecha, pero siempre hay alguna rezagada. Uh-huh. Ya vamos a apelarles a que pruebes, son muy buenas. Y lo que más hay en la casa de los Morales es mandarinas. Tanto el taita como los guambras. Mira, estas son plantas de mandarina. Ah, no es época de cosecha de la mandarina. Esta es una chirimoya que tiene de especial que de este lado de acá carga unas chirimoyas de un tipo. Mira, estas chirimoyas son puntuditas. Ajá. Son puntudas. Y del lado de acá yo le injerté para que cargue otro tipo de chirimoya. Pues esta chirimoya no es puntuda, mira. Esta es redonda y lisa. Yeah. En el mismo árbol carga 2 tipos. A mí me gusta esta porque es más dulce. A la Irene le gusta esa, es menos dulce. Así es que como el árbol dio ramas para lado y lado, en un lado cosecha la Irene y este lado cosecho yo. ¿Y cómo da dos tipos de chirimoya? Acá verás. Le puse un injerto de la chirimoya que a mí me gusta. Aquí se ve clarito cómo está el injerto. Oh. Entonces... Mientras que esas ramas del otro lado dan la chirimoya puntuda, ajá, este lado da la chirimoya lisa, que es más dulce. De hecho, por ejemplo, se podría tener una planta de, que en la misma planta de naranjas, limones y mandarinas. ¿Sería? Sí, claro. ¿Ha intentado hacer eso? Sí, en la casa de mi mami tengo una planta que el mismo árbol da unos lindos limones y también mandarinas. Oh. Sí, sí. Mientras que estas de acá... Son unos esquejes que se llaman. Estas plantas de aquí nacieron de una pepa. Estas nacieron de una rama. Y por eso es que tan chiquitas y ya cargan, mira. Y cargan bastante, esta ya está en flor. Entonces estas nacieron de una planta ya madura. Y por eso cargan rápido. Esas de allá, en cambio, nacieron de una pepa. Y para que carguen tengo que injertarlas y esperar todavía a que... A que madure. Estas, en cambio, como ya es de una planta madura... Ajá. Y enseguida sigue cargando. Oh, no sabía eso. Ya, así es. Entonces, este es el patio donde tenemos los cocos y algunas plantitas. Vamos para arriba. Una de las cosas más importantes que tenemos aquí en la familia y de los Morales, y específicamente del viejo, es mi poderosa camioneta Toyota. Esta es una Toyota Hilux de año 1978.
madre. Es decir, que ya tiene más de 40 años, es casi, casi de mi edad. Y es una maravilla. Con esta camioneta yo hice varias obras en cuando trabajaba en la construcción como ingeniero. Entonces, con esta me recorrí casi todo el país. Bueno, no el país. Recorrí toda la provincia de Esmeraldas, toda la provincia de Imbabura, toda la provincia de Pichincha y de Cotopaxi. ¿Esta obra sí funciona? Pero claro, es una maravilla de carro. Le falta arreglar las latas. Ya es... Tener carro viejo es peor que tener dos mozas. Peor que mujer enfermo. Sí, es muy caro mantenerlas, pero es el gusto de tener. Mecánicamente está súper bien. Pero, como te digo, estuvo mucho tiempo parado el carro, más de casi 3 años estuvo parado. Y ahí se deterioran más que estando funcionando. Este carro, pese a que está viejito y todo, se prende a la primera, verás. No me harás quedar mal, poderosa. ¿Y le ha puesto algún nombre? ¡Yippee! Ese motor. Ese motor. Lindísimo. Sequito. A carburador. ¿Este es a gasolina o a diésel? A gasolina. En ese tiempo, en el año que es construido este carro, solamente los camiones venían a diésel. Ajá. Y ni todos los camiones, porque los Ford venían a gasolina, los Ford 500, 600 venían a gasolina todavía. Y bueno, vamos a la casa. Ah, por cierto, esta es una bodega que construí cuando estaba trabajando de ingeniero. Aquí tenía el material eléctrico y las herramientas y todo. Pero ahora es una bodega de todo, ¿no? Ahí guardo las llantas que cambian los carros, tengo acá, aquí hago secar las cosechas, esas son como unos frijolitos que se están secando. Una bodega de todo. Claro. Ajá. Y bueno, ahora sí, bienvenido a la casa de los Morales. A ver. Sigue, por favor. Y bueno, mi querido Juvenal, esta casita es la que pudimos construir durante mucho tiempo. Nosotros nos casamos con la Irene en el año 97 y nos pasamos a vivir a esta casa en el año 2005, pero no estaba todavía terminada, estaba puesto ventanas, todo eso, no teníamos muebles, no teníamos cortinas, pero así nos pasamos. Y de ahí para acá seguimos viviendo en esta casa que le hicimos con todo el cariño para nuestra familia. Es una casa amplia, a mí me gusta mucho la luz, entonces tiene unos ventanales grandes. Acá está el comedor. El comedor y el mueblecito de los vasos, copas y todas las cosas. Y acá tenemos la cocina. Sigue, por favor. Perdón, perdón. Hola, hola. La cocina y la dueña de la cocina. La Irene. ¿En qué se halla? Estoy indicando la casa Juvenal que quiere conocer toda la casa. Ah, claro. Bueno, aquí estás en mi área, en la área de la cocina. Es bastante amplia, la verdad. Ya está viejita, como ustedes pueden ver, ya los muebles están ya bien viejitos. Igual que la cocinera. Por supuesto, todo tiene su razón de ser. Mi cocina, que es de inducción. Por allá estamos también con una cocinita que eventualmente cuando no tengo energía, ocupamos la gas. Aquí creo que pasamos la mayor parte del tiempo porque aquí nosotros acostumbramos a servirnos del desayuno. Sí, nosotros comemos el día a día aquí mismo. Todo es aquí. Todo es en esta mesita. Acá tenemos un cuartito pequeño que es más o menos como para huéspedes. ¿Para los invitados? Es un cuartito que fue diseñado para dormitorio. Tiene su propio baño completito. Entonces es como para... A veces nos salva para las visitas, nos salva muchísimo. Sí, es un cuartito que siempre está listo. Normalmente aquí se pone también la ropa cuando se termina de lavar y secar, se pone acá y de aquí se va acomodando. Pero cuando se tiene algún requerimiento en una cama, está disponible este dormitorio. Aquí está la cena de la Irene. Mi despensa. Por ahí tiene las drogas escondidas. ¡Cállate! Ve, ahí está. No es mentira. Como es Adi. Siempre tiene escondido por ahí sus dosis. Y bueno, en el segundo piso tenemos dormitorios. Sigue, por favor. ¿Este cuadro lo hace usted mismo? ¿O? No. En La Merced hay muchos artistas. Aquí tuvo su centro de producción el pintor Gonzalo Endara Crom, un famoso pintor.
que lamentablemente ya falleció, pero que acá tenía su taller de pintura y tenía muchos jóvenes de la Merced trabajando con él. Pues esos jóvenes, cuando ya Gonzalo Endara falleció, como ya tenían su oficio, se dedicaron a pintar. Entonces aquí tenemos muy buenos artistas. De hecho, mi vecino del frente es uno de los mejores artistas aquí acá. Pero este es hecho por una amiga de Irene y amiga mía también, desde la infancia, por Judith. Judith era mi compañera en la escuela. Oh. Este de aquí también es de... Este cuadro también es de Judith. Uh-huh. ¿Ya? Y bueno, estamos en el segundo piso. Acá tenemos el área de estudio del Tíboros. Aquí hacen las tareas del Tíboros. Y aquí es donde yo doy clases. ¿A usted también da clases? Al Tíboros, ¿no? Ah. A mí me encanta dar clases y... como algo sé de matemáticas y de física, ajá, entonces disfruto ahí. Por eso tenemos este pizarrón grande, este otro pizarrón, de repente nos falta pizarrón, uh-huh, y ahí estamos haciendo. A David le gusta mucho la matemática y la física, entonces disfrutamos mucho de estudiar eso. Acá tenemos un primer dormitorio. Es el dormitorio del Tíboros. Igual que en el primer piso, como pero te había dicho, tengo bastantes ventanas. Mi vecino que te comentaba que es pintor es el de la casa del frente. Ah. Ese cuadro es de mi vecino pintor, de don César Mejía. Un formato característico de Gonzalo Endara. Así pintaba Gonzalo Endara. Muchas casas pequeñitas como de pueblo, unos caminos zigzagueantes, de pronto había un tren que estaba volando, o unos caballos y unas campanas gigantes, o unas manzanas gigantes, o unos choclos gigantes. Eso es característico. Acá tenemos el estudio del David, pero el estudio en cambio ya de grabación del David. Aquí es donde practica su tema de DJ. Aquí tiene su computador donde hace... también sus juegos, por supuesto, pero aquí, ajá, hace sus producciones musicales, a él le gusta mucho producir música, tiene ahí mismo su pianito, sus cosas. Entonces este es el cuarto de estudio del David y del Quique también cuando viene acá, ¿no? Ajá. Aquí se concentran en hacer los en vivos, las batallas de TikTok y todas esas cosas de acá. Acá está otro dormitorio, nuevamente con ventanas amplias. La iluminación está buena. Sí, sí, aquí lo que más hemos cuidado es que haya una buena iluminación. Cada dormitorio tiene su baño y acá está el dormitorio master. Perdón. ¿Ya? Es un dormitorio más grande que tiene igual su buena ventana, una televisión. Aquí nadie ve televisión. No tenemos nosotros señal de televisión, no tenemos canales, ni tenemos DirecTV, ni nada de eso. Los equipos son para ver el internet, el YouTube. Ah, solo de internet y YouTube. Pero no consumimos ni televisión nacional ni internacional. Ajá. No consumimos señal de televisión. Aquí tenemos un área de vestidor y lavabo. Y acá un baño completo igual, con su duchita, con todo. Y esa es la casa de los Morales, que como te comento, fue construida en muchos años. Esto nos llevó mucho tiempo en construir, pero lo hicimos a medida de nuestras posibilidades, con mucho cariño, planificada para lo que queríamos tener, una comodidad para nuestros hijos. A futuro se construyó el área de la piscina, que ya vamos a ir inmediatamente para allá. ¡Vamos! ¿No? ¿Y qué es por aquí? ¡Ah, aquí! Ajá. Esta es la oficina de la Irene. Aquí trabaja la Irene. Entonces aquí todos tienen su estudio. Solo yo no tengo estudio, porque yo ya no trabajo. No, usamos el que necesitamos, es un estudio más. Vamos a la piscina. La casa de usted se ha sido grande. ¿De cuánto por cuánto es su terreno? Bueno, es un terreno que está constituido de 3 lotes. Donde estamos ahora es el primer lote que compré cuando todavía era soltero. Era este 500 metros. Luego compré el lote donde está la casa. Ajá. Ese es de 300 metros. Ah. Y construimos la casa. Ese compramos en cuanto nos casamos. Y luego hace unos 15 años más o menos, compramos el otro lote donde que está la bodega y donde está el primer patio que vimos, que ese es de 1200 metros cuadrados. Entonces en total son 2000 metros cuadrados. Ah,
y me enfermé y no pude trabajar, me tuve que separar de la construcción. Y estaba tan mal que no podía caminar, yo me quedé totalmente quieto. Y claro, me quedé quieto en mi dormitorio, en el segundo piso, ya no podía bajar a comer con mis hijos, no podía, ya me quedé encerrado en el cuarto, ¿no? Uh-huh. Era muy difícil para mí bajar gradas. Entonces ahí se nos ocurrió hacer este departamento, pensando en que yo ya no iba a volver a caminar. Es un departamento completo, uh-huh. todo a un solo nivel, y está especialmente diseñado para una persona con problemas de movilidad, que uh-huh. es mi caso, como estaba en ese momento. Entonces, vamos, les indico cómo es este departamento que construimos, ya te digo, en el 2015 construimos esta, por ese problema que tuve médico, que me impidió caminar, y que claro, yo dije, si ya no voy a poderme mover, por lo menos un lugar donde que pueda compartir con mis hijos para comer juntos, porque ya no podía comer juntos. Bueno, como te comentaba, este departamento fue construido como un departamento completo. Entonces, este era el dormitorio. Ahora, felizmente, yo recuperé mi salud, puedo moverme, puedo caminar, y se transformó el departamento que iba a ser para pasar acá, un poco imposibilitado físicamente, y ahora se ha transformado en un área de juegos. Aquí tienen una mesa de ping-pong y de billar. Si quitamos esto, abajo está la mesa de billar. Mira. Oh. Entonces, aquí se puede jugar un rato. Es como es un dormitorio, tiene su baño. Su baño completo acá, igual totalmente completo, su lavabo. Acá tenemos lo que es la sala y el comedor de este departamento, que actualmente igual sirve como un área de recreación. Acá, por ejemplo, venimos a cantar karaoke, por ejemplo. Sí, entonces ahí están los micrófonos, la televisión, el parlante. Tiene igual su cocina de inducción aquí. ¿Eso también se vale, la de inducción? Ahí está. Y ese es el departamento que iba a ser para poder por lo menos compartir con mis hijos, ¿no? En las condiciones en las que estaba. Ajá. Felizmente, como digo, ya me he recuperado y ahora igual quedó un área de recreación para todos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí está un hidromasaje. Ah, ¿este es el hidromasaje? Sí, este es un hidromasaje. Pese a que está sombra, ajá, está caliente. Todo aquí se calienta con energía solar. ¿Serio? Todo calentamos con energía solar. Mira, entonces se puede prender de acá los hidrojets y los masajeadores de pies. Ahí va a empezar a botar burbujas del piso. ¡Oh, qué loco! Lo que tengo que apagarlo, porque si no se nos va a regar el agua hacia allá. Pues cuando hay bastante sol, se calienta mucho. Coge de ahí, por favor. Y tenemos tapado para que no se enfríe, es una cobija térmica para el agua. Ajá. Y también para que no caigan basuras y todo eso. Acá hay una pequeña piscina, que igual es pequeña porque es para hacer rehabilitación física igual, para hacer movimientos, ejercicios y nadar poquito. Tiene 6 metros de largo, así es que no es mucho, pero es una gran ayuda. Claro. Y es un lugar bonito, tiene su red para jugar un vóley acuático, así es que te reto para un voleycito. ¿Sí se puede nadar? Coge, aquí. ¡Claro! Coge tus 3 enfermos y le echamos aquí. Apostamos una javita. ¿Y esto no le, como digamos, no le alquilan así? No. Esto es solamente solo para uso personal. Para uso de la familia y de amigos. Ajá. ¿Esta agua también está caliente? También está caliente y todo es calentado con energía solar. Esa agua debe estar ahorita a unos 28 grados centígrados. Mientras que la de acá seguramente está a unos 35 grados centígrados, porque no está sol. Cuando hace sol ahí sube casi a 50 grados y esta llega tranquilamente a 30, 32 grados. Que es bastante calor. Ajá. Permite entrar rayos de luz. Es un ambiente más calientito para disfrutar. Un vestidor, un baño, una ducha. Este es el baño sauna. O turco. Bueno, este es el húmedo, que es con vapor. Ajá. Y este es el seco. Ah. ¿Ya?
¿Todo esto funcional? Todo funciona. Oh, increíble. Más tarde que terminemos todas las producciones, nos damos un relax aquí. Eso es todo. Ha sido el fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Si empezamos de poquito, nosotros empezamos viviendo en una casa prestada, que es la casita vieja que estaba acá abajo. Cuando vimos las lechugas, ahí se veía al fondo una casa vieja. Esa era una propiedad de una tía mía que tuvo la gentileza de prestarme la casa hasta yo construir la casa acá. Nos vivimos en esa casa viejita. Y ahí nos adecuamos, una casa muy antigua. Y ahí nos adecuamos hasta construir nuestra casa. Pero está muy bonito todo lo que tiene. Sí, es el, más que nada es el fruto de muchos años de trabajo, como te digo. Yo ya estoy, como me dicen, viejo. Ahora vivimos tranquilos, contentos, cómodos, en paz, en armonía. Y eso creo que es lo más valioso. Claro, vivir tranquilo. Ajá. Oiga, tenés una muy bonita casa. Estoy impresionado. Y muchas gracias, siempre está a las órdenes cuando tú desees, siempre bienvenido a nuestra casa, que es un gusto para nosotros. Ay, recibir a buenos amigos como son ustedes, Doña Ampera, el John, siempre bienvenidos. No, oiga, felicidades por lograr todo esto. Ojalá que tenga algún día tener algo así. Un trabajo con paciencia, todo siempre se va a hacer posible lo que uno se sueña. Alguna vez con la Irene, cuando todavía creo que éramos ni siquiera casados, novios, veníamos por acá a dar una vuelta, o ya cuando estábamos recién casados, esto era un terreno botado, lleno de hierba, y yo alguna vez le dije a la Irene, aquí hemos de tener algún día el sauna, el turco, una piscinita, y claro, ese rato ella no creyó, claro, porque no teníamos nada, estábamos empezando nuestra vida. Y claro, ella creo que no lo tomó en serio, pero yo en mi mente ya visualicé algún momento tener algo como esto y me dediqué a trabajar, a esforzarme y a conseguir lo que uno se sueña, ¿no? De guambra, cuando uno es guambra tiene visiones, tiene sueños. Y lo importante es poco a poco ir cumpliendo todo lo que uno se propone. Y bueno, amigos, hasta aquí ha sido este video. Espero les haya gustado un tour por la mansión de los Morales. Bueno, la casa de los Morales, nomás, mi estimado Juvenal. Sí, bueno, como les digo, está muy sorprendente, o sea, su casa. O sea, muchas gracias. Está muy, muy bonita, la verdad. Hasta aquí ha sido este video y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, amigos.